Hey, hola a todos, sean bienvenidos a Enema Juega y a Lego Marvel Superhéroes. Básicamente es un juego que basa en los Vengadores, en los Cuatro Fantásticos y en los X-Men. Es un juego de todo, que básicamente está mezclado con todos los superhéroes y todos los supervillanos. Lo siento, ahora, surfista, pero te va a arrastrar la ola. Iron Man. Se aproxima una nave. ¡Cuidado! ¡Va a abrir fuego! Ah, este es como Silver Surfer, algo así que... ¡Lo voló! ¡Tony! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ay! ¡Y más hay! Se me ocurrió este juego ya que, bueno, digamos... Para cambiar un poco de ambiente, digamos, no siempre jugar siempre el mismo juego como The Last of Us, que es el mismo. O sea, no voy a dejar de subir, lo voy a subir, pero voy a... Doctor Muerte. Pero no, o sea, yo quería para cambiar un poco de ambiente, digamos, para que sea un juego diferente y cada vez que no sea siempre lo mismo. Por eso se me ocurrió, sí, un juego de hace casi un año. Pues, los Vengadores se entrometieron y saben cómo echar a perder los planes malvados. Tu plan todavía es fantástico. No es la palabra adecuada, Dios del engaño. Yo prefiero llamarlo espectacular. Estupendo, quizás. He contratado a varios villanos, canallas y secuaces para que ayuden a construir el rayo mortal de la muerte del Doctor Muerte. El nombre es un poco complicado. Sí. Hablando de eso... ¡Silencio! Tenemos que encontrar más ladrillos cósmicos para poner en funcionamiento mi arma. A tus órdenes. Ese sí se es el de la muerte. De arena, me parece el hombre de arena. No, mirá, justo... Ah, mirá, justo no toca. ¡Escuchad, polis! ¡Soltaría estos peces gordos cuando me traigan unos... ladrillos cósmicos! Ah. ¿Por qué no soy yo el jefe? Ah, este apareció en Hulk, el increíble Hulk, ese. No me acuerdo cómo se llamaba este. Sí, ese hombre de arena y este. Ese grandote que parece Hulk, pero es diabólico. ¿Ha tomado rehenes en Grand Central en la hora punta? Eso sí que es criminal. Hulk, recuerda que tienes que mirar antes de saltar. Ah, abominación. Ya, los malos. Shield piensa que tenemos que elaborar un minucioso plan de ataque. Sí, obvio, Hulk no escucha. ¿Podemos entrar a la fuerza? Buen plan. Acabamos de iniciar la ciudad. Hulk, recuerda que volverás a tu aspecto normal si te tranquilizas. Okay. Las figuras grandes como Hulk pueden... Pensar que tope para... Vale, vale. Ok. Según testigos presenciales, el hombre de arena tiene rehenes en la estación. ¡Arena enfada, Hulk! ¡Arena enfada, Hulk! Nada, creo que pasó. Nada, básicamente quería elegir un juego diferente porque, o sea... ¡Oh, ya soy cool! ¡Voy a volar! Básicamente quería jugar un juego diferente para que, como dije, cambiar el ambiente para que sea algo diferente. ¿Ves? O sea, que me lo piqué demasiado, ¿no? Si hay muchos enemigos alrededor, intenta usar ataques más poderosos. Okay. La verdad no sé qué te hace. No sé si tengo objetos de oro para con sus chocos. No, cohete, soy de alto. Una palmada sónica. Ocupado. Oh.
Tío, no pasa nada. Voy a mantener pulsado ahí para transformar en Blue Run. ¿Para qué quiero ver un mago? O sea, es inteligente, pero ahora no me serviría. Oh, sí, babies, soy Iron Man. Ahí. Ah, claro, el agua disuelve la arena. Menos mal que he recargado mi batería esta mañana. Se rompía muy... La verdad, sí. Oh, baby, soy cool. Soy muy curioso. Chino, no podés ver a Blue Banner desnudo. Bueno, no sería correcto así. Ok, vamos. A ver. Quizá podemos levantar. No, esto no hay nada que ver. Para machacar. La machaca, la machaca. Ok. La verdad no me encanta tanto Lego, o sea, he tenido, o sea, juguetes así de Lego y todo, pero no me gusta cuando son los personajes así, que son muy pequeños. Creo que prefiero los modos de las películas, que son normales, humanos. Pero bueno, la verdad quise jugar un juego que se relacione con, no sé, con los pecadores, y bueno, con esto. Y bueno, es lo mejor que se pude. Además lo estoy jugando en la Play. Y en la... o sea, es la rey de mi amigo. Para que sepan, yo siempre se lo digo. Termino. Básicamente, o sea, ahora estarían en Nueva York, justo donde pasó eso de los Vengadores, si ustedes vieron la película esa. La de los Vengadores, la primera de los Vengadores. No tengo idea. Ah, yo ya entendí. Tenía que convertirme en Blue Banner para poder construir eso. Y ahora que Hulk lo agarre. Aquí vendría bien alguien fuerte como... ¿Lo paro? Ahora sí. A ver, Hulk. Pero... ¿había un Hulk? ¡Mierda! ¡Mira! No aparece la B. ¿Qué onda? Ah, perfecto. Volví a ser. Por. Me voy. ¿Quién va a poder? Va a poder. Ahora sí. A ver. Es. ¡Oh! Con fuerza. Ahora sí, abominación. Pero es una abominación épica. Está bien la película, pero verlo con Jorge el Lego, ¿no? X. X. Ay, maldición. Ah, no tengo el pesto solo, no tengo el pesto solo. ¡Hulk enfadado!
defensa. Os voy a echar una mano o dos. ¿En serio? ¿No es lo mejor que puede hacer? Hay arena por todas partes. Pero esto no es un día de playa. La mierda con todo. Yo me lo puedo comprar, a ver. No sé, si no vais a derrotarme, ¿por qué no me chocáis esos cinco? Oh, qué gracioso. Me imagino. Chiste. Ok, ahora tendré que destruir eso. Pero con... ¡mierda! Casi un casi muere. Quizá caer un no. Hombre, que sea mejor. Ay, a ver. Ajá, creo que un plan sería mejor. Creo que aquello. Ajá, aquello podría ser. O. Ajá. Esto. Uy, Dios, doctor. Ah, claro, desarmo esto para poder... Ah, claro. ¿Y ahora qué? Ah... Uy, cada vez estoy más daltónico porque no sé qué estoy haciendo. Ahora sí. Ahí está bien. ¿Eh? ¿Un tren de arena? Que hay una llegada inesperada en la terminal central. ¿Un tren de arena se hizo? Joder, justo de algún retraso. ¡Oh! ¡Oh! Creo que lo digo como... Ok. A la mierda por todo. Pinche perra, yo soy Kairo, ¿verdad? El cabrón de hierro. ¡Oh, güey! ¡Oh, más vida! Parece que os habéis topado con un muro. Muros no buenos, puros a quitar a la gente. Cierto, por profunda. Sí. Al menos ahora sé dónde jugar al voleibol la semana que viene. Típico de estar de civil, lo tenía un chiste. Básicamente no sé qué. Eso pasó. Ajá. Ahora sí. Creo que sería otro cosa. Oh, ahí. No, no puede. Claro. Mejor. Claro. ¡Ah! Vale. Mejor vale. Sí. Un cañón. Listo. A disparar. Debe ser un cañón de agua. Fuego. O agua, quiere decir. Ah, eso sí. Eso ya sé que lo verde debe ser lo mejor. Ahora es lo mejor. Mejor. Pues ya se sigue tirando el pie. Ok. Es Hulk. Vamos, ya casi. Queda poquito, queda poquito, queda poquito, ya llegamos. Soy el rey del castillo, superhéroes. No pasaréis de aquí. Mira, eso es algo inusual. Un rascacielos que todavía no he comprado. En serio, se me puede hacer un chiste.
Básicamente este juego es de hace casi un año, sí, ya sé, porque estoy jugando juegos viejos, juegos que ya pasaron, pero... No importa si ya son viejos, aunque sí tenía que jugar un juego diferente, por eso. Quizás por puede decir eso. Ni idea que tengo que hacer. Eso, ahí está. Aquello tenía que desarmar. Eso, eso tenía que desarmar. Después de varias horas, entendí lo que tenía que hacer. Ahora, tengo que deshacer donde lo pongo. Y ahora, ahí. Me lo mataron a los por banner, hijo. Ok. No podemos aportar. Eso es ahora para correr. ¿Me está haciendo? Eso. Carajo, con la que te parió. Ahora sí, Polk. Tu turno. Ojas. X. ¡Sí! ¡No lo hicimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Si es que no me ¿El hombre araña? Ah, me olvidé de decirle, claro, sí, el hombre araña parece que también está. ¿Cómo no puedo olvidar? Obvio. Casi los vengadores, o sea, no puede haber un araña, ¿sí? Gracias por venir, Spider-Man. A los vengadores, se os da genial destrozarlo todo. Oye, acababa de cambiarlo. No, mira la torre Stark, justo la misma de los vengadores. Ah, en serio, eso es un monstruo de arena. Creo que prefiero el modo normal. Sabía que había mucho alboroto en torno a tu nombre, Tony. Pero esto es un poco extremo. Tenemos que cortar la energía. Pepper siempre dice que tengo mi manera de entrar. ¿Descolgarte de una tela de araña? Ah, sí, claro que puedes. Si a ustedes les gusta este video, digamos, si tiene de 5 para arriba, digamos, 5, o si supera los 5 para arriba, digamos, de 10, 5, 10, si llega a superar mi sentido de los 5 para arriba, le hago una segunda parte. Si nada no, que no se resuelva trepando por la pared. Segunda parte. Podéis para motivarme si ustedes quieren que lo sigan jugando o que si no ya pase a otro juego. Otro juego diferente para ir cambiando, digamos. Listo. Listo, lo verde sería para Hulk. Para Hulk, dice. Ahí está, ahora sí. Ahora listo. Uno fuera. Voy a decir la necesidad de esa que decía. Y me quito la vida por mirar al otro lado. Ah,
esto no sirvió de nada. No, tampoco. ¿Qué tenía que hacer? Mi sentido arácnido. ¿Hay algo cerca? Sí, ese es mi perro, Dale. Está bien tranquilo. Espera, ya vengo. Ok, ya saqué mi perro fuera. Mi bueno, sentido arácnido. ¿Hay algo cerca? Se rinde. Busquemos el modo de acabar con esta cosa. Sí, que me cae. Eso. Hulk, recuerda que volverás a tu aspecto normal si te tranquilizas. Ya lo sabes. Ahora el doctor Mano me sube. Sí. Ahora, Hulk. Lanzárselo tipo. Ahora. Vamos. Si creyeron que Paul se lo iba a lanzar, pero no. No se engañe. Ah. ¿En serio? ¿Es físico? Wow. Wow, sabía decir la palabra sonifico, sonifico. Ah, parada, todo. Ahí está. Eso me tocaría el Hulk. Puedo pasar sin esto. Suficiente tengo con el cliente. Bueno, primero, algo más que me acabará un poco. Quizás esto. No, tampoco. No, no, creo que. No. Sí. Porque eso. Este sí que no se rinde. Sus ataques son muy rápidos, como arenas movedizas. Tengo la sensación de estar hundiéndome ahora mismo. Ok, te toca. Uno, joder, revivir. Mierda, está dando. Ahora sí, Juan, te toca. Ahora. Veo que no me entendéis. Os daré un argumento de peso. Ay, no.
eso. Puede que antes me superase, pero os puedo destrozar. ¿Cuántas veces más? Una. Veo que no me entendéis. Os daré un argumento de peso. Vamos. No, iba a entrar ahí. Vamos a entrar en el culo. ¡Vamos a matar! Sentido arácnido, no tanto. Otra vez mi sentido arácnido. ¿Qué pasa? Quitarán los niños, quizás me darán. ¿Sabes que pensé que era bello? Ah, pero este tipo de niño. Ahora. ¡Oh, mierda! Eso está. Vamos a ver. ¿Ahora? Ah, eso ahí. ¿Ahora? No, ¿por? Ahora sí. ¡Lo hicimos! ¡Vamos a ver! Hicieron, pues. ¡Ay, mira, tomando batido! Coulson, consigue el ladrillo cósmico y asegúrate de que llegue al laboratorio de los cuatro fantásticos. Sí, señor. Puta la suerte. Hul, ¿puedes ayudar a limpiar los escombros? Al menos por alguien más joven en esto. ¿Los ha llamado ladrillos cósmicos? Provienen del surfista al que os enfrentaste. Richard, tienes que averiguar por qué todo el mundo los quiere. Gracias por tu ayuda, Spider-Man. En esta operación siempre habrá sitio para un héroe como tú. Pues voy fatal de tiempo. Mañana tengo examen de trigonometría. Tengo que ir a comprar huevos para mi día y tengo una ansiedad enorme. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué pretenden? ¿Va a impedir que me dé mi baño de hidromasaje? No lo sé, ojalá lo supiese. Y sí, Tony, vuelve a la Torre Stark y busca respuestas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo con sus amigos para ver si a ellos también les interesa y si se quieren suscribir. Y hagan lo que les dije, si supera de los 5 para arriba o de los 10 aún más, subo la siguiente parte. Bueno, eso ha sido todo. Cuídense mucho. Adiós a todos.